Nuevas imágenes de los restos de las bombas del atentado en Boston han sido publicadas, donde se muestra cómo quedaron los artefactos explosivos. Las piezas restantes de los dispositivos son utilizadas por la policía para lograr obtener una idea clara de la forma en que estos fueron construidos, dónde y en el mejor de los casos quién las construyó. Se aprecian, por ejemplo, partes de la olla a presión inoxidable. Se sabe que fueron escondidas en una mochila de color negra, así como fragmentos de clavos y bolas pequeñas de metal. Asimismo, la noche de ayer los vecinos de la ciudad de Boston rindieron un homenaje a las víctimas realizando una vigilia en un parque cercano al lugar de las explosiones.